Alicia, primera finalista. Muchas felicidades. Nadie lo veía venir porque ella no era buena en esas dinámicas. Kelvin menciona que Alicia hizo trampa. Incluso Kelvin mencionó que el feminismo era un virus. Todo este más. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger. Bienvenidos, pero antes de continuar, suscríbete para más videos. Recuerda que ya estamos hablando Casa de los Famosos y es súper importante tu suscripción porque ya está a punto de terminar. Pero bueno, el motivo de este video es en primer lugar felicitar a Alicia Machado y a todos sus seguidores. De verdad, muchísimas felicidades a Alicia, que se lo merece totalmente. Y en segundo lugar es resaltar el hecho de que la suerte la favoreció. Y es que nos referimos en el sentido de que ella no era buena en este tipo de dinámicas. Simplemente veíamos que en el juego de líderes, dinámicas de líderes de semana, que era algo parecido a esto, pues simplemente a ni a Alicia ni a Mane se le daban. Cosa que vimos que el día de hoy sí se les dio. Y como te digo, muchas felicidades a Alicia y a sus seguidores. El segundo tema que mencionaron es relacionado a Kelvin. Y es que durante esta dinámica pudimos ver que Kelvin, cuando ya había sido eliminado, mencionó que Alicia había hecho trampa. Con el tema de las manos, este Kelvin estuvo insinuando que Alicia no ponía las manos atrás, ponía las manos en el tablero y que eso era trampa, que ese punto no valía. Pero no sabemos por qué tanta la insistencia de Kelvin de estar en contra de Alicia, porque estoy seguro, o sea, casi lo firmo, que si Gigi o que si Cristina hubieran hecho algo de eso, o quizá hubieran puesto las manos, no hubiera dicho nada. Yo como lo veo es que simplemente el tema es contra Alicia, algo que se me hace muy extraño, porque yo anteriormente, yo al inicio de este reality, yo hubiera creído que Kelvin en ningún momento se hubiera metido en problemas, en ningún momento se hubiera metido en polémica, cosa que hemos visto en estas últimas semanas. Y su polémica, toda su polémica, ha sido contra Alicia. Realmente no sabemos cuál es el problema, o sea, sí sabemos porque ya lo ha dicho, pero no sabemos por qué ese cambio tan repentino. Yo como lo sigo viendo, como lo sigo diciendo, es que le hicieron un coco wash, un lavado de coco. Le metieron ideas, Verónica le metió ideas, Cristina, Gigi, y se dejó influenciar, ya que incluso mencionaron seguidores que lo que quería Kelvin era que Gigi fuera la primera finalista, y no Alicia. Pero esto no sucedió. Y otro de los temas que también conectaron seguidores es un tema, una polémica que salió de una frase de Kelvin, donde veíamos que Kelvin hablaba con Mane, ¿no? Todo normalito. Y de repente Kelvin le dice a Mane, no vaya a tener eso de ese virus. Y Mane así como que, ¿qué virus o de qué? Eso del feminismo, no sé qué. Y Mane así como que no supo reaccionar. Y todavía cuando se fue Kelvin, ella se estaba pintando y dice, ay, virus. Pero es que no entendemos ese tipo de comentarios. Como te digo, yo me quiero mantener totalmente objetivo y yo te diría, simplemente Kelvin se dejó influenciar. Pero los seguidores se han ido en contra de Kelvin. Seguidores de Alicia Machado y los seguidores del mismo Kelvin se han dividido. Unos lo critican y otros lo siguen defendiendo. Pero como te digo, ha sido una polémica bastante grande relacionado a lo de Kelvin. Tan solo el día de hoy pudimos ver que se fue otra vez contra Alicia diciendo que había hecho trampa y no sé qué. Y como te digo, lo que se me hace chistoso es que simplemente si lo hubiera hecho alguien más, como Gigi, como Pablo, como Cristina, no sé, yo siento que Kelvin no hubiera dicho nada. Por lo menos es lo que pienso, dímelo en la cajita de comentarios. Pero bueno, siendo esta la información de este video, y por cierto, como te digo, muchas felicidades a Alicia y a los seguidores de Alicia. Queda la pregunta, ¿cómo será la gran final? ¿Por votaciones? Ya que de ser por votaciones, pues aguas porque Alicia va a llegar muy pero muy poderosa. Pero bueno, me despido. Deseo que tengas una noche increíble, una noche deliciosa. Y nos vemos en un próximo video hablando de las votaciones en la gran final. Pero bueno, me despido. Sueña increíble, sueña delicioso. Y te mando un abrazo. Cuídate mucho, bye bye.